el informe. Tranquila. Vivieron el infierno en carne viva. Madre e hija rescatadas sanas y salvas, pero con el alma destrozada tras caer en garras de los despiadados gota a gota. Tranquila. A sus 4 años, esta pequeñita no puede contener el llanto. Junto a la mujer que le dio la vida, fueron secuestradas por prestamistas extranjeros que no tuvieron piedad de ellas. Ella se le inmovilizó con cintas adhesivas en los brazos y en las piernas. Asimismo, a la menor, también a su hijita, también se le ha encontrado también con, inmovilizada con esta cinta de embalaje. Tanto a Catherine Ruiz como a su menor les encontraron cintas de embalaje pegadas en el cuerpo. Además, en el lugar aún queda la silla donde esta madre fue inmovilizada por los criminales. Lo extraño también es que se halló este altar dedicado a la Santa Muerte, donde estarían las fotos de sus innumerables víctimas. Según narró la policía, Catherine y su pareja cometieron el pecado de pedirles dinero a unos colombianos y al no poder pagar los exorbitantes intereses, fueron víctimas de su aterrador plan. Los captores exigían 30.000 soles para liberarlas. Entonces, con engaños, ella es citada a un lugar por parte de ese sujeto y posteriormente, en contra de su voluntad, es llevada a un inmueble. Tras el operativo realizado en el distrito de Alto Salaverry en Trujillo, este extranjero fue capturado. ¿Cuál es tu nombre? ¿Jason qué? ¿De dónde eres? La policía está tras los pasos de los demás gota a gota.